buen día para todos los televidentes que a esta hora de la mañana conectados están con nuestro magazine Mañaneando, saludándolos a lo largo y ancho del país, saludándoles a todos los que a esta hora en todos los rincones de Colombia y del mundo nos ven a través de esta señal en nuestro magazine Mañaneando. Como es habitual, todas las mañanas decimos buenos días, qué bueno que estén compartiendo con nosotros, qué bueno que nos permitan ingresar a sus hogares desde diferentes puntos cardinales y a través de nuestros diferentes aliados y cable operadores. Para todos, gracias. Qué bueno que a esta hora de la mañana nos podamos dar cita desde este punto, originando desde la Dorada de Caldas para el planeta entero. Hoy es 11 de diciembre del año 2023 y les decimos buenos días. Javier Moya, Diana Gómez y quien les habla, John Alex, les decimos qué bueno que estén con nosotros. Dianita, buenos días, ¿cómo vas? Hola, John, buenos días y buenos días a los talentos que nos acompañan hoy lunes, iniciando semana, otra semana más de diciembre. Ajá. Y ya casi todo se llega la hora de las novenas. Ajá, muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Descansadito. ¿Sí, sí lo descansaste? Uy, sí. Viernes, sábado, domingo. Bueno, el viernes que uno diga que lo descansé, no. No, yo sí dormí hasta tarde. ¿El viernes? En la tarde me quedé en pantaloneta haciendo nada. El sábado dije, no, pues copia del viernes, entonces hice exactamente lo mismo. Ah, salí por ahí a hacer algunas vuelticas porque había comercio. Y el domingo, pues, me levanté relativamente tarde, aunque yo tengo la costumbre de que para mí tarde es a las 6. Ya pero no esta necesitas vez, alarma. Ya no se necesita. Ayer sí dormí hasta tarde, mejor dicho, no me la creían. Dormí hasta las 7:30. Y dijeron, es que no se piensa levantar hoy o qué. Entonces para mí eso era súper tarde. Y bueno, nada, un fin de semana más bien con la familia en casa, muy tranquilos. No, también, el viernes tuve que hacer cositas, pero el sábado, el sábado yo también madrugué. Tú fuiste a gimnasio, ¿no? Madrugué a entrenar y a hacer unas grabaciones. Bueno, Eduardo tenía que hacer unas grabaciones y yo de paso hice entrenamiento, pero ya después sí, en casa todo el día y con ese calor no daban ganas de salir, entonces en casita y ayer lo mismo. Vea pues, para que lo tengamos en cuenta y obviamente ustedes también puedan disfrutar de todo lo bueno que tiene la mañana del día de hoy, todo lo que pudimos vivir. Muchos ya desde aprovecharon este fin de semana y se fueron de vacaciones. Vuelven hasta enero. Uy, qué envidia. Qué envidia, ¿no? Bien, para todos, gracias. Para la gente que nos sigue, buenos días, mi gente linda de la Dorada Caldas, desde Amagá, en Antioquia. Rodolfo Saavedra, un abrazo, Rodolfo. Muy bien. ¿Desde dónde? Desde Samagá. Ah, es eso. En Antioquia. Tantos municipios. Corrijo. Amagá, en Antioquia. Amagá. Igual tampoco lo había escuchado. yo sí lo había escuchado. Pero ahora, bueno, todos los días se aprende algo. Sí. Hay una gente relativamente cercana, pero es lejísimos, y están San Miguel y en Nariño, Antioquia. También, unos pueblos muy bonitos, muy cercanos a Caldas, pero están lejos, siempre están lejitos. Este 2024 tenemos que conocer todos esos pueblos. Todos estos lugares los vamos a recorrer con nuestros miércoles de turismo, vamos a estar compartiendo con muchísima gente, no solo de Caldas y Antioquia, también la gente en Cundinamarca, porque hay muchas poblaciones en Cundinamarca bellísimas por conocer, en Santander, en el Huila, vamos a estar también en la costa Caribe y en la costa Pacífica. Ahora nuestra señal que desde hace un par de mesecitos está en Leticia, pues para ellos gigante abrazo. La gente que nos ve obviamente en Fusagasugá, para la gente que nos ve, bueno, en todos estos municipios donde uno diría, no, allá no, pues sí, allá sí, nos ven. Para ellos un abrazo súper gigante y qué bueno que podamos compartir estas buenas mañanas con nuestro magazine Mañaneando, Diana. Y nos ven por medio de... A través de Ranchenato TV, que por cierto, ahorita el mes próximo, o sea, en escasos, ¿cuántos días? Aquí. Estaremos en un nuevo operador, ya en una escala mucho mayor, mucho más grande, y seguramente en próximos meses estaremos en los de grandes ligas.
Sin querer decir que los que en los que estamos no lo son, ¿no? Pero bueno, vamos a estar en cable operadores. No, no, obviamente, pero uno tiene que ser realista y siempre hay otros operadores más grandes. Y qué bueno que el magazine esté. En uno que su logo parece una sillita de un hotel. Y en uno que la tiene clara. Muy bien. Ya no, están allá los televidentes. ¿Quién? Muy bien, señores. Nada, compartimos con ustedes este nuevo amanecer diciéndoles gracias por estar aquí. Hoy diciéndoles que, bueno, ya restan poquiticos días, ¿no? Faltan muy pocos días, ya el reinado está próximo a culminar, diría Javier Moya. No sé por qué, se quedó haciendo café. Creo que se quedó haciendo café. Él, ¿te acuerdas que él decía que el lunes era festivo? Sí, él sigue creyendo que el lunes era festivo. Se comió, sí, el lunes se comió el cuento. Se comió el cuento. Él se solito. Dijo la mentira y se la creyó. Mitómano. Muy bien, pues nada, aquí compartimos con ustedes este nuevo amanecer, diciéndoles qué rico que estén con nosotros. Hoy es 11 de diciembre, vuelvo a recordarles, lunes 11 de diciembre, el día número 345 del año, Diana. Eso quiere decir que tan solo les quedan 20 días de reinado. 20 días. Eso ya, la verdad, mira, el año se ha pasado muy rápido. Ajá. Diciembre a la velocidad, mejor dicho. De la luz. Pero llega el 16 cuando empiezan novenas y todo eso, no, y ya. Eso ya es sí. Ya es sinónimo de enero. Ya muchas empresas no empiezan a trabajar desde esa fecha. Sí, sí. Los contestadores telefónicos, porque pues tengo la posibilidad de grabar para varias empresas. ¿Cómo es? Bueno, ahorita les muestro uno donde dice: por temporada de Navidad, nuestros empleados están de vacaciones. Trabajaremos hasta el día tal. Se podrá comunicar con nosotros luego del 8 de enero. Para más información, marque cero. You don't know. Morí. Necesitaba el repuesto urgente. Muere ahí. Pues nada, aquí estamos compartiendo con ustedes, diciéndoles buenos días. Bueno, decirles que faltan 20 días para que se termine el mes. Estamos en la semana número 50 del año y el próximo festivo. ¿Cuándo es? El 25. 25 de diciembre, sí, señores. Esta vez nos cae muy bien. Día de la Natividad. Cae un lunes. Muy bien. Muy bien. Fechas importantes, daticos especiales para hoy. Tenemos que hoy, un 11 de diciembre, ¿sí?, hace 59 años, nació el actor argentino nacionalizado en Colombia. ¡Ay, Pedro el Escamoso! Ha actuado en múltiples novelas colombianas. Miguel Baroni. Miguel Baroni. Esa foto debe ser re vieja. Debe ser re vieja porque está cumpliendo 59. Porque mira, las, tiene tu mechoncito. En las más recientes. Mire, es que a las personas interesantes les sale un mechoncito aquí blanco. Mira, y preciso es para el mismo lado, mire. Muy bien. Fíjese, verá, analícelo y se va a dar cuenta. Mire, si se me ve, pero verá. Ahí está. Pues que son 50 y cuántos. 50 y casi 60. ¿Cómo que tú dices que esa foto era vieja? ¡Imagínese! Póngase usted a pensar lo viejo que está. No, él estuvo incluso enfermo. Adelgazó muchísimo. ¿En dónde? Enfermo. No cayó en cuenta. Sí. Muy bien. Sí, creo que tuvo una enfermedad, pero a la vez también se estuvo haciendo unas pequeñas cirugías y unos retoquecitos que la verdad no fue que le favorecieran mucho. Uy, no. Sé que tienen aguantando la brea Pedro el Escamoso. Sí. Muy bien. ¿Qué otra fecha? Creo que a raíz de eso fue como que se enfermó. Bueno, ajá, no recuerdo bien, pero sí se adelgazó mucho y esto lo puso en apuros. Pues sí, dijeron, no lo vayan a poner a bailar el pirulino. Bueno, tenemos que en el 2014 en España se aprueba una ley por la que se obliga a los creadores de contenidos a cobrar a los buscadores web para mostrarlas, conocidos como el canon AEDE. ¿Sí? Tras ello, la compañía Google anunció el cierre de Google News en este país. Google News, muy bien. Ve ahí las noticias de Google. Ellos cerraron ese canal. Muy bien. Bueno, y para cerrar, tenemos que en el 2009 sale al mercado el videojuego
Angry Birds en Estados Unidos. ¿Jugaste? ¿Lo jugaste? ¿No lo jugaste? Yo lo tenía en la tablet, lo tenía en el celular, mejor dicho, lo tenía hasta entre el... tuvo el agua. No. Angry Bird. Unos pajarritos, unos mamarrachitos en los cuales se cogían el pajarito y... Después lanzaba. De eso, antes de eso no hubo la película. O a raíz Angry de eso, después salió de la película. Salía la película de los Angry Birds. Y pues bueno, de ahí se desprendieron también otra serie de jueguitos que estaban allí. Que esto se dio en ese boom de cuando las tablets. Ese y uno de un chico en patineta que recorría unas carrileras y lo perseguía un policía. Es que no me acuerdo cómo se llama ese juego. Pero bueno, ahí nacía. ¿Hace cuánto? Eso fue en el 2004. Los Angry Birds. Sí, 2009. Ya. 2009, imagínate tú. Sí, señor, sí. Un añito después de que naciera mi hija. Sí, ahí está. Entonces, daticos que les contamos el día de hoy, señores, aquí en nuestro magazine mañana. Un añito después ya tiene 14. ¿Un añito después? Dos añitos después. Ah. Sí, en 2008. Sí. Muy bien, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, Diana, pues vamos a estar compartiendo con invitados, vamos a estar con lunes nuestro de deporte. Lunes de deporte, tendremos seguramente a Andrés dándonos algunas indicaciones de qué hacer, sobre todo el deporte que no le pueden bajar la guardia en esta época de vacaciones, ¿no? No. Ni de fundas. No se puede descansar porque imagínate tú coma y coma y coma buñuelos, natilla, tamales, todo eso y quietico. Y el que hace deporte constante, seguramente el cuerpo le va a empezar a pedir, oiga, no hicimos deporte. Sí, mira que eso es cierto, ya uno genera un hábito y cuando dejas de hacer ejercicio ya te sientes bajo de nota, estás cansado, te fatigas. Entonces, si ya tenemos el hábito de hacer ejercicio, no paremos. Al menos 3 veces a la semana vamos a hacer ejercicio. Hagan cardio. Señores, pausa comercial y cuando regresemos estaremos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos. La Navidad es una época para estar en familia, para compartir y para disfrutar. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad. Lo asoqué mal. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad. Llena de paz, amor y felicidad. Y recuerda pasar esta Navidad en la compañía del mejor canal, Visión Dorada. Que esta Navidad sea inolvidable. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de 1,000 empleos directos e indirectos en la región y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud, nuestro compromiso para los doradenses de corazón. Legón Telecomunicaciones tiene una super promoción. ¡Sí! Pagas 8 meses y disfrutas todo el año. Ahórrate 4 meses totalmente gratis. Pregúntanos ya. Legón Telecomunicaciones, visítanos en la carrera sexta, número 1424, o llámanos al 318-248-1827. Recuerda, pagas 8 meses y disfrutas todo un año con Legón Telecomunicaciones. Compre hoy a mitad de precio, solo a mitad de precio. Estos precios espectaculares están en la Feria de la Navidad y el Juguete de Supertienda Euros. Compre con el 50% de descuento. Árboles, flores, pines, bolas, guirnaldas, mucho surtido seleccionado. También en la Feria del Juguete de la Supertienda Euros tenemos el surtido más grande de la región con artículos a mitad de precio. Crédito consiste crédito y todos los medios de pago. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Por su compra participa en la rifa de una moto último modelo. Euros, euros, lo mejor de la región. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta?
Ven a Masajes Lawrence, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lawrence. Los doradenses contarán con los servicios de urgencias, 3 quirófanos, unidad de hemodinamia, consulta externa con especialidades y subespecialidades, laboratorio clínico básico y especializado, unidad cardiovascular y cardiología, unidad de ginecobstetricia, unidad de imagenología en la que contarán con servicios de rayos X digital, tomografía y resonancia magnética, unidad de gastroenterología, unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. Uy, en esta Navidad llegaron los primos y ya están armando el pesebre. Pusieron el arbolito, están colocándole los últimos detalles, hasta el tren lo están colocando. Están repartiendo galletas, a mí me dieron croquetas. Y ahorita vamos a celebrar y a brindar, porque este es un momento de unión familiar. Y que esta Navidad sea inolvidable. ¡Va a las croquetas! Bioger, más cerca de la gente. Desde la comodidad de tu casa, registra tu PQR. Contáctanos a través de nuestros canales virtuales de atención. Correo electrónico pqr.ladorada@biogersp.com. WhatsApp 317-371-2033. O visita la página web www.biogersp.com. A partir de diciembre de 2023, estaremos ubicados en la carrera cuarta, número 31184, Barrio Concordia Variante, La Dorada Caldas. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Siete de la mañana, 20 minutos, y como les había prometido hace un ratico, les dije que íbamos a tener invitados, y como es habitual también nos acompaña nuestro veterinario, y hace parte de la casa, caramba, lo voy a invitar desde ya para que nos vaya a acompañar este próximo 31 de diciembre, que esté con nuestra familia de este canal. Pues nada, hoy les vamos a hablar acerca de las mascotas. Se acerca una temporada de pólvora, lluvia, de ruidos y un montón de cosas más. ¿Qué vamos a hacer con nuestras mascotas? Eso se lo preguntamos a Diana Gómez. ¿Qué vamos a hacer con las mascotas, Diana? Cuidarlas mucho, amarlas mucho, pero esos cuidados y todos esos tipsitos nos los trae el doctor David, nuestro veterinario de cabecera, a quien le damos la bienvenida al magazine de hoy. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias por la invitación para el 31. Por aquí estaré compartiendo con ustedes ese grato momento, terminando este año y comenzando el otro con pie derecho. Sí, porque es que hay que invitarlo ahorita, si no después dicen, no me invitaron. Sí, no, y no sabe qué pasa. Ay, doctor. Bueno, doctor, se acercan, ya pasamos el pasado viernes, jueves en la noche y viernes de velitas, y muchos sacaron su culebra de pólvora, sus voladores, sus volcanes. Mucho gato y mucho perrito terminó asustado y algunos otros hasta perdidos. Veo que por estos días hay mucho perrito perdido. Sí, hay que tener en cuenta que ellos tienen miedos. El miedo es una situación normal, es un momento de estrés que se vive para preservar la vida. Entonces, cuando ellos sienten que están en peligro, entran en miedo.
ese miedo, como le decíamos alguna vez, también puede volverse pánico o puede volverse angustia. Uh-huh. El pánico, el miedo es cuando actúo pero tengo mis cabales, el pánico es cuando actúo pero ya me salgo de mi ser, entonces entro en zona roja y no veo, ni oigo, ni entiendo. Y la angustia es cuando no hay ya ningún estímulo, pero yo sigo con ese sentimiento negativo en el cuerpo. Entonces nuestras mascotas viven esas situaciones y eso hace que pues, se pierdan, agredan al propietario, se peleen, se enfermen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues tratar toda esta situación. Lo primero que tenemos que hacer es no dejarlos salir, porque si ellos salen, ellos saben dónde es la casa, van, hacen sus necesidades, vienen, pero cuando están con pánico, recuerden que ellos ya pierden como el dominio, el manejo de su cuerpo y de su ser. Entonces pueden salir corriendo y después ya no estar ubicados y perderse. Y esta semana, digamos, lo vimos porque tuvimos varias mascoticas en proceso de busca su hogar porque estaban perdidos, deambulando por las calles. Entonces, ¿qué es muy importante? Lo primero, no dejarlos salir. Lo segundo, si a su mascota le da miedo cuando estalla en la pólvora, es muy fácil de ver. La mascota normalmente empieza a cambiar de comportamiento, llámese perrito o gato. No es a todos, pero a la mayoría. Entonces ellos se les desorbitan los ojos, la pupila se dilata. La pupila se dilata para que entre más luz y ellos cuando empiecen a actuar puedan de pronto percibir mucho mejor todas las cosas. Se le sube la presión. Entonces recuerden, cualquier paciente que se le suba la presión, si tiene problemas cardiovasculares, tiene más riesgo de accidentes cardiovasculares. Entonces se sube la presión y se aumenta la frecuencia. ¿Con el objetivo de qué? De actuar. Cuando usted tiene miedo, o usted huye o usted se defiende. En este momento no tiene cómo defenderse contra una detonación, pero sí tienen cómo huir, y es normalmente la forma como ellos enfrentan la situación. Pero esa forma de enfrentarla puede llevar o a pérdida de la mascota o a enfermedad como tal. Eso que dice el doctor, esa recomendación que dice el doctor es muy importante tenerla en cuenta. De apenas escuchamos o vemos que ellos están asustaditos por la pólvora, encerrarlos y resguardarlos en nuestra casa. Así me tocó anoche con mi perrita y con mi gato, porque empezaron esas detonaciones de pólvora, culebras, todo eso, que esas culebras cuando la ponen eso estalla horrible. Me tocó una vez encerrarlos y ese corazoncito de los dos estaba a mil. Y es una situación bien delicada, porque es que no solamente lo viven nuestras mascotas, también lo viven los animalitos de la calle. Entonces lo viven los perritos que están deambulando y no tienen hogar, lo viven los pajaritos, lo viven todas las especies que comparten en nuestro ambiente. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues hombre, seamos considerados con el medio ambiente, con el entorno, y pues celebremos de otra forma, que esto para nuestras mascotas genera bastante inconveniente. Oiga, me pasó algo parecido, pasó con un amigo. Este día se encerró y se escondió por las culebras. gota que le estaba llevó el chepito. Doctor, una pregunta, ¿es posible que la pólvora les pueda reventar los oídos a los perritos? Bueno, no es probable que le reviente el oído al perrito, a no ser de que el perrito esté expuesto a una distancia muy corta, digamos de un taco. Eso sí podría ser, pero normalmente si mi perrito está en casa y a los 20 metros, a la media cuadra, están estallando pólvora, pues no se le va a reventar. Hay que tener en cuenta es algo, que ellos tienen un oído muchísimo más agudo que el nuestro. Más sensitivo que el nuestro. Exacto, sí. Entonces ellos escuchan unas frecuencias que nosotros inclusive no alcanzamos a percibir. Por eso ellos ven cosas paranormales, no mentiras, por eso ellos son capaces de... Pero sí, a veces ladran hacia una pared y uno, ay Dios mío, ¿qué habrá ahí? Ellos logran percibir muchas cosas que nosotros no, ¿por qué? Por la frecuencia con la que escuchan y porque huelen mucho más que nosotros. Entonces, pueden oler 40 veces más que nosotros y pueden oír hasta el doble. Entonces, si para nosotros genera incomodidad, no nos deja dormir, pues para nuestra mascota es mucho más malo ese tipo de sensaciones que puede percibir en ese momento. Otra cosa que es importante, cuando ya escucha la primera vez, ellos ya tienen miedo. Sí. Entonces ya controlarlos es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la mascota empieza a jadear, empieza a ir de un lado para el otro, incómoda. Se mete debajo de la cama, se le sube usted encima, o sea, ya, bueno,
Que Firulai salga entre la nevera, salga. Anoche. Si usted ve que eso ocurre, pues manténgale medicación en casa. Ese tipo de situaciones se pueden manejar con medicamentos que controlen la ansiedad, porque eso genera ansiedad en la mascota. Doctor, me contaron, me dijeron, no sé, dentro de mi ignorancia, porque mi perrito es de tengo un perrito de peluche y un gato de porcelana. Pero que es de cierto que para ciertas mascotas venden un collar que los tranquiliza y que hace que estén más serenos. Alana, pues, ¿es cierto? Sí, hay un collar que viene a base, viene de cauchito, pero libera una sustancia que se llama feromona. La feromona lo que hace es generar en ellos un poco de tranquilidad. Las feromonas se pueden utilizar para muchas cosas. Digamos, las feromonas son las que las hembras perritas, cuando están en celo, liberan, y por eso los machos vienen desde muy lejos. Los machos normalmente no se guían por la vista, sino por el olfato. Sino por el olfato, exacto. A ellos no les parece que la hembra está bonita si la ven bonita, sino si huele rico. Sí. Huele delicioso. Carolina Herrera, no sé, a ver. Bueno, lo del collar, hablo por experiencia, ya lo tiene Alana. Digamos que anoche ella se asustó, pero menos que cuando tuvo el primer episodio de pánico, que fue el 1 de diciembre, que ahí sí no la controlaba, era con nada, ella estaba desesperada. Anoche se asustó un poquito, ya se subió a la cama, un poco más tranquila. Estaba más tranquila. Y si no quiera que se escuchaba, era muy cerquita la pólvora. Pero cuando la escucha, ya ella como que mira así, ya no es tan, uy, tan horrible y tan acelerado ese corazón. No, y en algunas ocasiones toca usar el collar, pero en mantener en el botiquín, digamos, los medicamentos para controlar la ansiedad, porque entonces el collar ayuda, y si escucha una detonación y a las 2 horas otra, pero a veces cuando arranca con detonación tras detonación tras detonación, ahí es donde ellos tienen esos impases y esos momentos de angustia bastante grandes. Entonces, ¿qué es importante? El collar se le coloca, tiene un efecto de 1 mes, entonces sirve en esta época. ¡Harto! Es bastante, entonces no tienes que estar medicando, porque hay pacientes que darle tabletas es difícil. Bueno, una pregunta. Eso fue lo único que yo dije, no, 1 mes sin bañar a Alana. ¿Cómo hago con Alana? Ya tiene el collar puesto, pero ella es una Chip Su y los Chip Su por lo regular no aguantan 1 mes sin baño. Y menos acá. Pues tú coges el collar, no lo debes mojar. Pero coges el collar, quedó muy ajustado, lo retiras, haces el baño, esperas que se seque y vuelves y se lo pones. Porque me habían dicho cuando lo compré que lo recomendable era no quitarlo, o sea, no quitarlo, no bañarla, porque como el collar ya estaba actuando con sus feromonas, todo eso, entonces iba a ser nuevamente el proceso. El proceso de acostumbramiento. Lo que pasa es que, claro, el collar va impregnando también el pelo y entonces eso hace. Pero, ¿qué podemos hacer? 2, o baño de gato. Yo creo durante que estos días. Baño de gato. Entonces solamente lavarle las patitas, la colita, la carita y no el cuello, que es donde normalmente más se ha impregnado la feromona. O quitar el collar y volverlo a poner. Lo que pasa es que esto puede bajar llegar a bajar su efectividad durante los 2 o 3 primeros días. Yo creo que pregunta, mejor la baño doctor, como gato. Hay algo importante, y es que muchas familias en esta época del año viajan a otros lugares, ¿cierto? Sería entonces recomendable collar y medicamento, porque no sabemos para dónde vayamos, ¿cierto? Por ejemplo, es que este fin de semana, este final de año, perdón, nos vamos para Medellín, y allá son más fuertes las detonaciones, allá son más seguidas, y que se nos pierda en un lugar donde nuestra mascota no es su hábitat oficial, sino que estamos de visitantes. Pues sería mucho más angustiante más para ellos y para uno, porque uno, pues, al menos aquí sabe por dónde moverse, qué medios tocar. Venga, llamemos a los taxis, llamemos a las emisoras, pongamos por redes. En Medellín uno queda, pues hay que hacer lo mismo, pero está uno más maniatado, porque aquí generamos una red más fácil, porque nos conocemos más. En Medellín no conocen ni nuestra mascota, ni nos conocen a nosotros. Pero a veces nuestra mascota, en ese momento en el que está con esa sensación, va corriendo y no oye, no ve, no entiende. Y cuando a veces uno lo logra recuperar, son pacientes que tienen
las patitas peladas y están extenuados de correr y correr y correr. Doctor, usted dijo algo muy importante de que aquí, en, por lo menos en la Dorada Caldas, hay una red de apoyo interesante a las mascotas. Yo quiero mostrar algo. El día jueves, si no estoy mal, se publicó la siguiente imagen. Miren este lavado, en ese cuajado. Se perdió, ¿qué raza es este animalito? Un Yorkshire. Un Yorkshire. Bueno, se perdió, estuvo todo el jueves en la noche, el viernes apareció perdido y publicaron, el centro veterinario donde usted trabaja, doctor, publicó esta fotico y bueno, mi familia me está buscando. El día sábado pasó exactamente lo mismo, no aparecían, pero ayer apareció el dueño. Sí, claro, normalmente, ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber sucedido que tenía miedo y salió corriendo. O llega a visita a la casa. Ajá. Nosotros no estamos acostumbrados a no dejar la puerta abierta, pero la visita llega y sí deja la puerta abierta. O estaban entrando las maletas y la mascota salió. Llegó algo que le llamó la atención y salió y se fue y se perdió. Bueno, bueno, con grata fortuna tenemos esta otra imagen, doctor. Sí, no. Párele bolas. Una noticia muy buena. Una noticia buena y bonita porque, mire, los niños buscan su hogar. Apareció el perdido. Y pues ese feliz reencuentro. Y es lo que buscan los centros médicos, perdón, sí, médicos y veterinarios, la gente que se encarga de cuidar y velar por las mascotas. Yo creo que de todos los que tenemos mascota también deberíamos vincularlos en esas apoyo. Páginas de mascotas, hay una que es Huellitas de Amor, Milagritos de Amor, todas esas páginas, porque ahí todas esas pérdidas de mascotas aparecen ahí. Aparecen ahí y eso se hace viral y podemos encontrar nuestra mascota o podemos ayudar a que la mascota encuentre su dueño o el dueño encuentre su mascota. Gatos, perros. Sí, hay mascotas que digamos también encuentra uno y que uno dice siquiera se perdió de esa casa porque las encuentro en muy malas condiciones. Ay, vi algo el sábado que me llamó muchísimo la atención, pero que no vale la pena contar aquí en pantalla, pero ahora les cuento el chisme en interno. Ay, Dios. Pero qué bueno que exista gente que ama los animales, que se preocupa, así no sean los dueños. Así es. Y no hoy, lógicamente, la mascota sola en ese momento no va a encontrar su hogar porque, digamos, se salió de las ferias y llega a la 10 y no es capaz de saber cómo llegó hasta allá. No es capaz de tomar mototaxi. Ni bueno, doctor, hablamos sí, de perritos. Siempre dicen, no, un gato no se pierde. Un gato también se pierde, porque es que un gato no se pierde cuando está con todos sus sentidos. Pero un gato, si lo persigue un perro y entra en pánico y sale y se va, pues posiblemente si nunca había recorrido esa zona le quede más difícil volver. Puede volver porque se dice que hay gatos que cuando hay historias que hay personas que para querer deshacerse de un gato lo han llevado de un pueblo a otro y el gato después regresa a casa porque tiene un sentido de orientación bastante grande, pero cuando entran en pánico no, pierden ese sentido de orientación y puede que lleguen, pero pueden ocurrir muchos otros accidentes con carros, porque ellos van y no son conscientes de la realidad de las cosas, entonces él va por la calle como un loco. Él no es dueño de sí y pasa corriendo, viene un carro, viene un perro, viene otro gato y muchas veces el gato aparece. Muy importante cuando aparezca mi mascota, llevarlo al veterinario. ¿Por qué? Porque yo no sé si está aporreado y más el gato. El perro normalmente está aporreado y le muestra a usted qué está pasando, le muestra que está cojo, le muestra que le duele. El gato no. El gato llega y normalmente se esconde y no vuelve a salir. Y yo no sé si está golpeado, si está apedreado, si tiene fracturado un colmillo. Algún aruñón, una mordida. Un mordisco, le transmitieron o contrajo sida o leucemia. Entonces todo esto lo debo monitorear para atender a mi mascota de la mejor forma y poderlo, después de rescatar, tener en las mejores condiciones. Doctor, ¿ese collar del que hablamos ahorita sirve para perros y gatos? No, también viene collar para gatos, pero son dos feromonas diferentes. El collar de gatos hay dos, uno que se llama, tiene un nombre, son feromonas para gatos, pero hay uno que viene para con feromonas de las glándulas submandibulares del gato,
que normalmente si ustedes ven cuando el gato lo quiere a usted, él se viene y se le frota esta zona, uh-huh. Y esta zona libera unas sustancias que si el gato es amistoso, para los otros gatos es tranquilizante. Pero si el gato es bravuco, para los otros gatos genera estrés. Por eso los gatos, hay ciertas clínicas que son especializadas en gatos, donde se tienen, aparte los consultorios de gatos, aparte los de perros, porque los gatos tienen una captación de feromonas el doble que los perros. Uy, y el perro 40 veces más que el humano. O sea que el gato en teoría son 80 veces más que el humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlo con el collar. El collar emite esas feromonas omega y eso hace que el paciente esté tranquilo. Distinta a la del perro, que la del perro son feromonas liberadoras de oxitocina porque son de glándula mamaria de perra. Entonces le asemejan la situación de cuando ellos estaban amamantando cuando eran pequeños. Mira tú todo lo que aprende. Doctor, usted es una sapiencia grande. Doctor, esa medicación de la que nos habla debe ir asesorada por un veterinario. No que me recomendaron, dele la agüita tal, dele las goticas, dele tanto que yo a mi perro unas le di. Goticas yo de a mi perro le di 10 gotas. Dele usted también 10 gotas. ¿Influye la raza, el tamaño? Claro, influyen muchas cosas. Influye si el perro es ñato, si el perro es obeso, si el perro es viejito. Uh-huh. Influye qué tanta ansiedad se maneja. Entonces no es la misma la ansiedad que maneja normalmente un pincher a la ansiedad que maneja un bulldog. Normalmente un pincher es un perro ansioso por naturaleza, sí, y por eso está temblando y tiritando. Al perro le dicen ataque y se coge el corazón. El bulldog es un perro bonachón y tranquilo. Ajá. Entonces hay muchas variables que se juegan. No es lo mismo lo que pesa un pincher a lo que pesa un mastín. Entonces hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta para poder hacer manejo. El manejo hay multimodal, entonces hay gotas de cannabis, hay antidepresivos tricíclicos de uso humano, está la valeriana, están las flores de Bach, hay muchas, pero deben ser ajustadas. ¿Y quién hace el ajuste de la dosis? Pues su veterinario. Normalmente yo a quién le pregunto las recetas, al chef. ¿A quién le pregunto las recetas pues de cocina? Las recetas médicas, al médico. Y pues las recetas para la mascota, al veterinario. Porque es quien conoce mi mascota, sabe cómo se comporta y me puede ayudar a llevar todas estas situaciones con ella. Muy interesante, muy, muy interesante. ¿Dónde lo encontramos para que nos dé esa fórmula para eso y para cualquier eventualidad que podamos tener con nuestra mascota? Bueno, estamos en Mascoteros, en la calle 10, entre carreras sexta y séptima, enseguida del concesionario de carros. Ahí frente donde al padre. Frente donde el padre Diego. Muy bien, ahí. Pues ahí está. Y por esos días va a estar aquí en La Dorada. Estoy el jueves y el viernes. Hoy jueves y viernes. Sí, mañana no me gusta. Mañana y miércoles estoy viajando. Ok, doctor, pues siempre es un placer estar aquí. No se le olvide, el 31 lo esperamos aquí. Por ahí tipo 10:30, 11 de la noche, ¿le parece? Por aquí estaré, Natillita y Buñuelo. Changuita. Sí, se le va a tener, sí señor, muy bien. Natilla pues, el Buñuelo no puede faltar. Y bueno, previo a, no es que solo sea este lunes, ¿no? Espero que el próximo por aquí, lunes o martes. Dentro de 8 días estamos también aquí. Sí, Dios lo permite. Te va a aprovechar cada que viene el doctor. Así como ustedes aprovechan a llevar sus mascotas para la cirugía, para la consulta, para la ecografía, nosotros también lo aprovechamos acá para los tips. Para los tipsitos. Pues es siempre un placer, doctor Vélez. Muchísimas gracias. ¿Pausa? Muchas gracias. Pausa. Pausita, 10 segundos. Estaremos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos. La Navidad es una época para estar en familia, para compartir y para disfrutar. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad. Lo asoqué mal. En Visión Dorada queremos desearte una feliz Navidad llena de paz, amor y felicidad. Y recuerda pasar esta Navidad en la compañía del mejor canal, Visión Dorada. Que esta Navidad sea inolvidable. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de 1,000 empleos directos e indirectos en la región y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud, nuestro compromiso para los doradenses de corazón.
con Telecomunicaciones tiene una super promoción. ¡Sí! Pagas 8 meses y disfrutas todo el año. Ahórrate 4 meses totalmente gratis. Pregúntanos ya. Legón Telecomunicaciones, visítanos en la carrera sexta, número 1424, o llámanos al 318-248-1827. Recuerda, pagas 8 meses y disfrutas todo un año con Legón Telecomunicaciones. Compre hoy a mitad de precio, solo a mitad de precio. Estos precios espectaculares están en la Feria de la Navidad y el Juguete de Supertienda Euros. Compre con el 50% de descuento. Árboles, flores, pines, bolas, guirnaldas, mucho surtido seleccionado. También en la Feria del Juguete de la Supertienda Euros tenemos el surtido más grande de la región con artículos a mitad de precio. Crédito consiste crédito y todos los medios de pago. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Por su compra participa en la rifa de una moto último modelo. Euros, euros, lo mejor de la región. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Los doradenses contarán con los servicios de urgencias, 3 quirófanos, unidad de hemodinamia, consulta externa con especialidades y subespecialidades, laboratorio clínico básico y especializado, unidad cardiovascular y cardiología, unidad de ginecobstetricia, unidad de imagenología en la que contarán con servicios de rayos X digital, tomografía y resonancia magnética, unidad de gastroenterología, unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. Uy, en esta Navidad llegaron los primos y ya están armando el pesebre, pusieron el arbolito, están colocándole los últimos detalles, hasta el tren lo están colocando, están repartiendo galletas, a mí me dieron croquetas y ahorita vamos a celebrar y a brindar, porque este es un momento de unión familiar. Y que esta Navidad sea inolvidable. ¡Más croquetas! Bioger, más cerca de la gente. Desde la comodidad de tu casa, registra tu PQR. Contáctanos a través de nuestros canales virtuales de atención. Correo electrónico pqr.ladorada@biogersaesp.com. WhatsApp 317-371-2033. O visita la página web www.biogersaesp.com. A partir de diciembre de 2023, estaremos ubicados en la carrera cuarta, número 31184, Barrio Concordia Variante, La Dorada Caldas. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Retornamos a nuestro magazine. No pone cuidado. Regresamos a Mañaneando y bueno, como es habitual los lunes, tenemos a Andrés con sus rutinas de ejercicio en lunes de deporte. Así que veamos qué tiene Andrés para el día de hoy. ¿Sí está haciendo las rutinas juiciosas, como dice Andrés? Sí. ¿Seguro? Eduardo, porque yo sí, desde muy temprano. Es más, las puse en repetición antes para poderlas ver bien. Ah, las estás viendo. Las estoy viendo. No las estás haciendo. Ah, no, nadie dijo que tocaba hacerlas, te dijeron solo verlas. Ah, ¿es por eso que no adelgazo? Veámoslas, señores. Por eso que no he regulado el examen. Por el diablo. Como la otra vez que me metí al gimnasio, yo dije, no, devuelvo la plata porque no veo resultados. Yo fui, pagué y nada. Así que me dijeron, pero es que usted no ha venido ni la primera vez. Yo, es que tocaba ir. Veamos las notas de Andrés de EgoFit.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bueno, como todos los lunes, madrugándole al deporte con Salago Fit. Mi nombre es Andrés Gómez y la rutina de hoy va enfocada hacia el tren superior. Vamos a necesitar una silla que la tienes en tu hogar. Si no tienes mancuernas, en este caso, vamos a utilizar botellas con agua. Entonces no hay excusas para no hacer trabajo de tren superior o de tren inferior. La rutina de hoy está compuesta de tren superior. Recuerda que en videos anteriores hemos dejado todo el calentamiento articular. Aquí vamos a mostrar el trabajo específico. Por si pronto no te acuerdas, vas a activar con 50 payasos, 50 elevaciones, solo para elevar tu temperatura corporal. Si no puedes saltar, recuerda que la variación es acá y en la elevación de rodilla es acá. ¿Listo? Vamos de una vez a pasar el trabajo específico. Bien, en el primer ejercicio vamos a hacer un curl de bíceps, donde hay dos formas de hacerlo. Uno sentado, para personas de la tercera edad o que sufran de rodilla o que tengan mucho sobrepeso y les moleste estar todo el tiempo de pie, lo podemos hacer sentados, o normal el curl de bíceps de pie. Si lo vas a hacer de pie, vas a hacerlo semiflexionado, apretando el abdomen, sacando el pecho, donde la movilidad es acá. Yo voy a hacer el entrenamiento con botellas con agua para que estén más cercas a su casa, para que vean cómo de esta manera vamos a sentir fatiga y vamos a mejorar esa tonalidad y ese trabajo de tonificación para sus brazos, para que cuando se despidan ya no digan doble adiós. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo sentado. Vamos a, no se van a sentar de esta manera si están en la sala de su casa, pero no lo van a hacer. Entonces ustedes van a enderezar su espalda. Mira acá, me voy a sentar en la mitad de la silla donde mis pies queden muy bien apoyados. Vas a sacar tus manos y vas a elevar tu pecho. Y desde aquí, con las botellas con agua, vamos a jugar. Y con agua quedan más livianas. Si las llenan de tierra, van a ser mejor. Y me vas a regalar tres series de 20 repeticiones con descansos de 15 segundos. ¿Listo? Vamos en 3, 2, 1 y van conmigo. Va. 1, 2, 3. Importante, mira que yo no, cuando hago el curl de bíceps, yo no mando los codos hacia el frente, yo los mantengo atrás. 6, 7, ¿sí ves? 8. La mirada hacia el frente, busca un espejo, cerca del televisor, donde puedas verte o controlar tu postura. Te quedan 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Apoyo acá, respiro 15 segundos. Esta rutina la pueden hacer niños, jóvenes, adultos o personas de la tercera edad. Es un entrenamiento que puedes hacer desde la comodidad de tu casa. ¿Listo? Recuerda que entre más nivel de esfuerzo es incrementar el peso. No es nada más. El ejercicio sigue igual. Vamos con la segunda serie. 1, 2, 20 conmigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ves mi postura, 9. No lo pierdas. Vas conmigo. 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, una más, 20. Descansa. Ahí ya debes de empezar a sentir tensión en la parte media del bíceps. Algo muy importante, ya me voy a acomodar de frente para que me vean cómo es la postura de frente. Algo importante, inhalo al bajar, exhalo al subir. Uf. Tomo aire y exhalo. ¿Listo? Vamos por la tercera y última serie de bíceps, de curl de bíceps. Vamos en 3, 2, 1, nos fuimos. 1, 2, 3, 4, no te encorves, saca el pecho. Eso es. 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansa. Oh, excelente. Ahí ya hicimos la parte del bíceps. Vamos con tríceps y finalizamos con hombro. ¿Cómo vamos a trabajar tríceps? Vamos ya solo a coger una botella o una mancuerna. Vamos a seguir sentados. Vamos a estar todo el tiempo sentados. Vamos a agarrar la mancuerna, en este caso la botella. Y vas a mandar tus codos muy abiertos
porque vamos a hacer una extensión del brazo, donde vamos a activar la parte posterior, que es el tríceps. Vas a cerrar tus codos, vas a mantener la postura, recuerda que todo el tiempo estoy no recostado, sino con la espalda recta, y voy a hacer la extensión sin abrir los codos. Me vas a regalar lo mismo, regla de 3, 3 series de 20 repeticiones con descanso de 15 segundos, ¿listo? Vas conmigo, 3, 2, 1, cierra codos y arriba. Este ejercicio nos va a ayudar mucho a disminuir esa flacidez de la parte posterior del brazo. Entonces, hacerlo 2 veces a la semana te va a ayudar mucho a tonificar. Aquí llevamos 9, 10, 11, 12, no abra los codos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto, te lo voy a mostrar de lado para que lo veas y lo sientas más cómodo. Para que veas cómo es la postura y cómo los codos no van tan hacia adelante, sino van más hacia atrás. Vamos en 3, 2, codos cerrados, espalda recta, piernas bien apoyadas y arriba. 1, 2, 3, 4, mira mi rango de movimiento, llega hasta acá y ahí sale, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, si vas sintiendo el dolor, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Recuerda que la respiración, vas a descansar 15 segundos, recuerda que la respiración es igual, inhalo al bajar, exhalo cuando estire los brazos. Vamos por la última serie, te quedan 5 segundos de descanso, 5, 4, mira que yo quedo bien apoyado y mi espalda lo más recto posible. Última, vamos en 3, 2, 1, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Ah! ¡Excelente! Nos queda el último ejercicio para el hombro. El último ejercicio lo vamos a enfocar en el hombro. Lo mismo, 20 repeticiones, 3 series. Aquí vas a sentar, lo vamos a acomodar para que lo veas frontal. Y ya vas a agarrar las dos botellas, la misma postura. Va de esta manera. Importante, un error muy común es subir los hombros. Normalmente suben los hombros o se encorvan. Espalda lo más recto posible, hombros abajo, y vas a subir las mancuernas o las botellas hasta el nivel del hombro, sin elevar los hombros. Entonces, si elevas los hombros, involucra los trapecios. Entonces, dejas de hacer hombro y pasas a hacer trapecio. Entonces, vamos en buena postura, espalda recta y regálame. Lo mismo, 3 series, 20 repeticiones con descansos de 15. 3, 2, 1 y arriba, mira. 1, 2, 3. El brazo va recto, la mirada va hacia el frente y la espalda va recta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si ves que mis hombros en ningún momento se suben, 15, 16, 17, 18, 19, una más, y 20. Si llegas a sufrir de una lesión de la parte posterior del hombro o anterior, puedes cambiar el ejercicio a frontal. Tiene menos impacto, igual involucra la parte frontal. El lateral tiene a que tenga mayor dolor. Si sientes mucho dolor en el hombro, lo que puedes hacer es disminuir el ángulo de movimiento. Al disminuir el ángulo de movimiento, pues se activa las fibras, pero no en su rango completo. ¿Listo? Vamos por la segunda serie. Vamos en 3, recuerda, espalda. 2, 1, 20. 1, no eleve los hombros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 y 20. Descansa. Esta rutina la puedes hacer de 2 a 3 veces. Ahí estamos implantando bíceps, tríceps y hombro. Si lo repites, haces un bloque completo, descansas y vuelves y lo repites, eso te da un entrenamiento de 35 a 40 minutos de tren superior, de solo brazo. Recuerda que mi nombre es Andrés Gómez, esto es Sala EgoFit. Recuerda que esto es Madrugándole al Deporte. Chao, chao, que estén muy bien. Bueno, una rutina que podemos hacer en casa, John Alex. Ajá. Mira que Andrés nos da la opción, porque muchas personas, siempre hay una excusa para todo y es, yo no tengo pesas, yo no tengo máquina, no, eso no hay yo cómo no hacer puedo hacer nada de eso que muestran ahí. Ahí Andrés nos muestra cómo sí podemos hacer unas pesas con botellitas con agua. ¿Sabías que también se pueden utilizar libras de arroz? El tarro del aceite. El tarrito del aceite y todo este tipo de cosas que además vienen por libras y o por kilos y ya sabes exactamente qué estás cargando. Entonces no vas a exceder el peso, no te vas a extralimitar, pero sí vas a tener esa pesa casera para poder hacer el ejercicio. Mira, que tanto nos orientan nuestros instructores. Coges esa libra de arroz o ese kilo, haces ejercicio y después vas y haces el almuerzo. No es como muy buena idea. ¿Por qué? No, saquen el error de sus vidas. No. Ay, pero hay gente que no. Okay. No lo pueden sacar, dicen que sin arroz no pueden comer. Todo está en la mente. Total. Es como la gente que dice, no, sin azúcar no se puede. No, pero digamos que si no lo pueden dejar, pueden comer un poquitico. Poquito. Que hagan una libra para toda la semana. Es medio plato de arroz. Una libra para toda la semana. Si uno mira, y esto también lo tienen muchos restaurantes, aunque algunos ya optaron por un poquitico, una porción chiquita como para calmar ahí las ansias de comer arroz, pero no es medio plato de arroz. Si no comen medio plato, no quedan llenos. Es que sin arroz yo no quedo lleno. Como mi primo, que el sábado, el domingo, se puso bravo porque no le gustó el arroz que le dieron en el sancocho, que era arroz con leche. Muy bien, señores. Ay, Dios mío. ¡Aquí estamos! Pero me imagino un sancocho con arroz con leche. Pero le quedó patinando la idea, ¿no? Oiga, arroz es que con leche en estos días de Navidad. Ay, tengo para hacer arroz con leche. Buena idea. No, me acordaste que tengo para hacer arroz con leche. Vea usted, recetas con Diana. Los jueves de cocina, no te preocupes. Los jueves de cocina, no, entonces eso nos toca decirle a Julito. No, pues que Julito es de... Es otro nivel. Sí, es de... Julito hace como, no es de arroz con leche. Él hace una bandeja de paella en arroz de leche. Sí, ya, él no es de arroz con leche, va a decir arroz con leche. No, mentira, Julito también. Y a John también, que... John, nuestro... Exacto. Nuevo chef. John, tenemos dos. No, es que tenemos chef y cocinero. Tenemos chef y cocinero. Cocinero, ahí está, muy bien. Señores, pues nada, así vamos llegando al final de nuestro magazine el día de hoy, deseándoles que hoy tengan un maravilloso lunes. Me dijeron esta mañana, no se deje amargar el lunes, vívalo tranquilo, vívalo en paz. Mucho cuidado. No me voy a dejar amargar diciembre, hablamos en enero. Hablamos en enero, para que nadie me lo amargue. Muy bien. Tengan en cuenta, esta mañana escuché una frase de reflexión bien interesante y es, tenga en cuenta sus pensamientos para que así los pueda convertir en acciones. Pero tenga en cuenta que los malos pensamientos debe evitarlos. Entonces, qué bueno que usted pueda tener buenos pensamientos y ojalá los ponga en práctica y le funcionen bastante bien. Seguramente las cosas positivas se multiplican mejor y las negativas hágalas a un lado, no las piense. Vamos. Felicidades a todos. Mañana martes de salud en nuestro magazine Mañaniato. Señores, chao.